tenés. Celebramos, hermanos, esta Eucaristía hoy en honor a Santa Eduviges, religiosa. Siendo duquesa de Silesia y de Polonia, llevó en su hogar una intensa vida de fe. Después de morir su esposo, se retiró a un monasterio cisterciense, en el cual su hija era abadesa. Tuvo la enorme pena de ver morir a 6 de sus 7 hijos. Y poco después de que su hijo mayor cayó en el combate contra los tártaros, también ella murió en el año 1243. Es una mujer que dentro de su vida también de educar a sus hijos y de formar un hogar de profundos valores cristianos, al final también sufrió mucho al ver morir a sus hijos. Por eso hoy al celebrarla también encomendamos a todas las personas que no tienen vivienda, ya que Santa Eduviges es invocada en la tradición popular católica como la que concede las viviendas a quien no la tiene. Saludamos a todos los hermanos que nos ven en toda Venezuela y Colombia a través de la señal de TV Familia y en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de internet. Escríbanos sus intenciones para rezar por ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Reconciliémonos, queridos hermanos, pidamos perdón de nuestras faltas y pecados e invoquemos con esperanza sobre nosotros la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en Santa Eduviges concediste a los pobres y necesitados una poderosa abogada aquí en la tierra, concédenos por su intercesión estar dispuestos siempre a ayudar a quien lo necesite. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No tienes disculpa tú, quienquiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos, te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas, y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú, que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Porque desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento. Pues, por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios te manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente,
pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio, mi defensa. Ya nada me inquietará. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo Dios es mi esperanza. Mi confianza es el Señor. Es mi baluarte y firmeza. Es mi Dios y Salvador. Solo en Dios he puesto mi confianza. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Solo en Dios he puesto mi confianza. Es como el fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Eso debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, ¿qué nos pide hoy el Señor en su palabra? Coherencia y sinceridad, que fue precisamente el reproche que hace a los fariseos y a los doctores de la ley de su tiempo, que su fe iba muy divorciada de lo que hacían. O sea, su conducta era una y su fe era otra. Eran muy santos, muy buenos dentro del templo, y por fuera eran unos diablos. Entonces, en ese sentido, el Señor nos pide que nosotros seamos gente de una sola pieza, cristianos buenos dentro y fuera del templo, que seamos comprometidos con el amor, con la verdad, con la justicia, y que no convirtamos la fe en una máscara o en una vestidura que me quito y me pongo, sino que mi fe me lleve a la coherencia y la coherencia me lleve a la sinceridad con Dios y con los hermanos. Entonces, hoy es uno de los regaños de Jesús, porque le dice: ustedes se la pasan pagando el diezmo de cosas pequeñas, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Hagan una cosa sin descuidar lo otro. Habla también de aquellos que les gustan los privilegios y los honores. Y esta es una de las principales tentaciones en cualquier estrato que estemos en la sociedad. Y al final también habla el Señor a los doctores de la ley, que fueron a como a reclamarle: mira, tú hablando así nos insultas también a nosotros. Pues Jesús le dijo: ay de ustedes también, ¿no? O sea, le buscaron la lengua a Jesús y se la encontraron. Que
abruman a la gente con cargas insoportables que ustedes ni siquiera tocan ni con la punta de los dedos. Es decir, cuando le cargamos a los demás de obligaciones y de cosas que nosotros mismos no somos capaces de hacer ni de soportar. La coherencia de vida. Y esto vale para cualquier fe, para cualquier religión incluso. Porque a veces, bueno, uno tiene que tomarse el chaparrón por uno mismo. Yo le estoy hablando a católicos, y si nos ve algún no católico, también a ti te cae esta palabra, ¿no? O sea, tienes que ser coherente con lo que crees. No solamente que nuestras prácticas religiosas sean, dentro del templo rezo mucho, hago muchos rosarios, pero bueno, después en la vida ordinaria o en la vida común, soy el principal que peleo, soy el más amargado de todos, soy un antitestimonio, y por eso es que la gente después dice, este es muy santo en la iglesia, pero afuera, propio diablo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho eso, porque nosotros somos reflejos de la fe. O sea, nosotros, nuestro principal testimonio es nuestro comportamiento. A veces no hace falta ni siquiera andar predicando ni diciendo nada. Si la gente nos viera comportándonos como buenos cristianos, amando al prójimo de verdad, esa sería solita una gran evangelización. La gente diría, yo quisiera entrar a esa iglesia, yo quisiera pertenecer a ese grupo. Pero si dentro de nuestro grupo cristiano o nuestro apostolado vivimos como perros y gatos, chismeando unos de los otros, peleándonos, divididos, no sé cuánto, eso no es un testimonio de fe. Eso es llevar la fe por un lado y la vida por otro. Es más, el Papa Francisco fue mucho más duro porque dijo, si eres así, mejor que ni vayas para la iglesia. Entonces, en ese sentido, la fe es compromiso y es un compromiso fuerte. O sea, no se puede ser católico y ya light. Ya basta de católicos light. De católico desinteresado. Yo incluso sería muy radical. Yo dije, bueno, no quieres cumplir las normativas o la fe de la iglesia o no te interesa. Bueno, más, saca ese porcentaje y ya está. ¿De qué nos vale decir somos 80% de población católica o 90%? ¿Y cuántos viven realmente la fe? Un 3%. O tal vez soy muy generoso, ¿no? Entonces, mucha masa. O no, pero poca mazamorra. O sea, mucha masa, mucha gente, muy multitudinaria la cosa, pero a la hora de la verdad, ¿realmente quién está comprometido con el Evangelio? ¿Realmente quién está cumpliendo la fe? ¿Realmente quién es buen católico porque lo refleja en su vida cotidiana? Y no solamente porque tengamos una virgencita puesta en el carro o lleve muchas cruces sobre mí o signos religiosos, ¿no? Porque el hábito no hace al monje, dice el dicho, ¿no? Sino que precisamente cuando la gente me vea mi comportamiento, se sienta atraído a la fe. Que yo trate a los demás con dulzura, con cariño, con estima. Que yo vea a una persona y le sea capaz de darle un abrazo. Que no tenga miedo al afecto, al cariño, a dar esa cantidad de cosas buenas que hay que dar y que tenemos para dar, pero que muchas veces nos retenemos y convertimos la fe como en una camisa de fuerza. Convertimos incluso, o nos volvemos muy rigurosos, muy duros con las normas, pero nos olvidamos del amor y de la justicia. Mucho cuidado con la gente que es muy leguleya, que es muy de la norma, que es muy está muy pendiente de lo que dicen las letricas rojas, ¿verdad?, de los libros litúrgicos, o de la gente que está muy pendiente de las normativas. Ojo, las normativas son importantes. Las leyes son importantes como para mantener una claridad en la conducta, en la manera de ser y en la manera de hacer las cosas. Pero no podemos hacer de eso el centro y después ir nuestra vida por un lado y creyendo que nos las estamos comiendo porque, bueno, cumplimos así, tratamos de ser muy de la ley, pero a la hora de la verdad, tras cámara, nuestra vida no va acorde a lo que predicamos, ni a lo que creemos, ni va acorde ni siquiera con las letritas rojas que indican, ¿no?, las normativas. Entonces, coherencia. Hoy el regaño de Jesús nos cae a todos.
principalmente a los pastores. El Papa Francisco nos está haciendo un gran favor a los sacerdotes. Cada vez que habla a los sacerdotes, lo hace sin mucha, ¿no?, sin mucho rebuscar palabras, ¿no?, sino que nos reclama a veces las cosas directamente, como para que nosotros entendamos que debemos ser pastores. En estos días decía el Papa Francisco, los pastores debemos estar no del lado de los poderosos, ni del lado de los que, ¿sabes?, tienen poder político, económico, social, qué sé yo. Su lugar como pastores es al lado de la gente sencilla. Eso es coherente a mi ser sacerdotal. O cuando, por ejemplo, a los sacerdotes nos dice, ustedes no pueden cansar a los fieles. Las homilías tienen que ser breves, precisas, concisas, ¿no? Porque es muy fácil estar de este lado y hablar y, bueno, encadenarme aquí diciendo un montón de cosas. Pero es difícil estar del otro lado en el banco, sentado, escuchando, ¿no? Y estamos algunos de nosotros que tenemos poca caridad con el prójimo en ese sentido, ¿no? Entonces, coherencia. O sea, nos cae a nosotros los sacerdotes, le cae a los laicos el reclamo de Jesús. Porque además ustedes como laicos, mis queridos hermanos, son la imagen de la iglesia más cercana para la gente no creyente. Yo le digo a mis fieles de la parroquia, ustedes llegan a donde yo no llego como sacerdote. A mí me encantaría llegar a todas las instancias, a todos los lugares, al último rincón de la parroquia. Pero como yo soy un ser humano, y aunque a veces uso capa, no soy superhéroe, ¿verdad? Quisiera yo, bueno, tener la capacidad de trabajar 24 horas por 24 horas, ¿verdad?, los 7 días de la semana y los 365 días del año, pero aunque lo haga así, no llego a todos los rincones, porque es más el trabajo que el personal. Ya Jesús lo dijo, los obreros son pocos y el trabajo es mucho. Pero tú como laico sí llegas a muchos lugares donde el sacerdote no llega. Tú que eres el católico de a pie, tú que eres el cristiano de todos los días, que agarras un autobús, que agarras una camionetica para ir al trabajo, que vas en la mañana en el metro y así, o andas por allí en la calle, que vas a la escuela a reunión de padres, que vas a tu trabajo y te relacionas con tus compañeros en la oficina o en el trabajo donde estás, que vas a clase en la universidad o en la escuela, tú eres el cristiano de a pie y puedes ser el mejor ejemplo y la mejor evangelización para los que no creen. Que vean tu conducta, que vean tu manera coherente de llevar tu fe, y así atraerás a muchos a Dios, a veces hasta sin darte cuenta. Pero cada uno de nosotros tenemos que asumir esto, este reto que nos pone Jesús, este compromiso de ser coherentes y sinceros en nuestra actitud cristiana, con entrega, con alegría y con normalidad. Porque incluso la fe no es algo tampoco que tengamos que hacer grandes cosas. Hay gente que dice, bueno, yo tengo que irme a África o tengo que irme a no sé cuánto para ser un buen misionero. No. Cree que puedes ser misionero en tu propia cuadra, en tu propio edificio, en tu territorio parroquial. Créeme que en la misma ciudad donde vives hay periferias, como dice el Papa Francisco. Hay lugares donde la fe no llega. Créeme que a tu alrededor hay un montón de gente esperando que alguien les hable de Dios. Y ese puede ser tú. Y a veces ni siquiera hacen falta las palabras. Con el puro testimonio ya estás hablando de Dios. Si eres respetuoso, eres cariñoso, haces un favor al que lo necesita, visitas al que está enfermo, te preocupas de la necesidad que haya en tu comunidad y eres el primero que atiende, la gente te va a identificar como buen hijo de Dios más por eso que por otra cosa. Entonces, que seamos coherentes y sinceros en la vivencia de nuestra fe y que María, nuestra madre, Santa Dubíges, a quien hoy celebramos, que a mí me impresiona mucho el temple de esta santa, ¿no? Venía de una familia real, de una familia noble, lo tenía todo. Sin embargo, la fe siempre estuvo primero en su casa. Educó a sus hijos en la fe y, como hemos escuchado al principio, vio morir a 6 de sus hijos. Impresionante. Hay que tener mucha fortaleza espiritual para asumir esto con entereza. Vio morir a su esposo.
se va a un convento donde su hija era la superiora. Ah, porque ella quiso dedicar sus últimos años de su vida lejos de la realeza, lejos de ese mundo de comodidad. Se va a un convento a entregar su vida a Dios, sus últimos años en plena comunión con Dios. Y Eduviges, aunque nació en Alemania, muere en Polonia, entregada enteramente al amor de Dios y a los más pobres, a los más necesitados. Y por eso, desde esos años, desde la Edad Media, la Iglesia le tiene gran devoción para orar por las personas desprotegidas, porque ella ayudó a mucha gente desprotegida, a mucha gente necesitada. Entonces, sobre todo, se le invoca mucho por las personas que no tienen vivienda. Entonces, hay una iglesia acá en Caracas, la parroquia Preciosísima Sangre, donde ante su imagen la gente va llevando testimonios de casitas por milagros concedidos. Y bueno, donde vamos, vemos que Santa Eduviges es venerada por eso, que ella interceda hoy por nosotros y nos conceda ser coherentes en nuestra vida cristiana como ella lo fue. Que así sea. Amén. Presentemos a Dios nuestras necesidades y oraciones por nosotros y muy especialmente por aquellos que sufren. Por la Iglesia, signo de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que tienen alguna responsabilidad sobre los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que mueren de muerte violenta, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que matan, secuestran, destruyen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a trabajar por la paz y la reconciliación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, mis queridos hermanos, por el aumento de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, especialmente en este mes de las misiones. Oremos por todos los que se dedican a la misión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios también por la paz de todos los países del mundo, especialmente de Venezuela, de Colombia y de todas las naciones de América Latina. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que tu bondad nos conceda, Señor, lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo yo mi ser. Hay que oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de Santa Eduviges nos sirva, Señor, para obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo sin cesar: Santo, 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 Hosanna. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Piense cada uno en sus seres queridos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santa Eduviges, los apóstoles y los mártires y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Maestro, oremos al Padre Celestial con la plegaria que Él mismo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. En el Señor, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alabemos a esta mujer santa, que construyó su casa en el amor, vivió en santo temor de Dios y cumplió siempre su voluntad. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos.
Por medio de este sacramento que hemos recibido en la festividad de Santa Eduviges, danos, Señor, tu luz y tu amor para que seamos mejores cada día y podamos ayudar a los demás como ella lo hizo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones a todos los bienhechores de este canal, los que a través de su oración y de su contribución económica ayudan a su sostenimiento. Dios les bendiga y les multiplique en gracia y salud. Y también bendecimos a Dios de manera especial por tantas gracias que derrama sobre nosotros, especialmente a través de los santos, que Santa Eduviges conceda vivienda a las personas que no la tienen y que están pidiendo a Dios lograr encontrar un sitio donde vivir, que el Señor ampare a esas familias. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué nos pide hoy el Señor en el Evangelio? Sinceridad y coherencia. Que no vaya divorciada la vida y la fe, sino que seamos cristianos auténticos dentro y fuera del templo. A cumplir lo que el Señor nos pide, pueden ir en paz. Y es la oración en esta iglesia. Hay una nube, el cielo sube. Y es la oración, viva María, la Inmaculada, la vencedora.